Ahorita ya vimos varios problemas de parte entera, pero te dije que ahorita vamos a pasar a un truco un poco más avanzado. La idea es la siguiente. La función parte entera tiene una gráfica que se ve así. Déjame ponerle por acá el eje Y, aquí le voy a poner el eje X. Acá tenemos X, acá tenemos parte entera de X. Entonces, déjame poner la, la función de la gráfica en color amarillo. Perdón, la gráfica de la función. Entonces por acá está el 1, el 2, el 3, el 4 y acá también el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces parte entera de 0 es 0 y sigue siendo 0 hasta que llegamos a 1 en donde da un brinco y la parte entera empieza a valer 1 hasta que llegamos a 2 en donde damos otro brinco y ahora empieza a valer 2 de modo similar en 3 da un brinco y empieza a valer 3 y así sucesivamente va. Nos vamos así. Entonces esto nos puede ayudar a visualizar un poco qué pasa con la parte entera si nos movemos poquititito. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, parte entera de 17, parte entera de 17 es igual a 17. Este está muy fácil. Pero parte entera de 17 menos 0.001 pues es igual. A, aquí no tenemos ni siquiera que escribir cuánto es eh, 17 menos 0.001. Esto de acá simplemente es menor que 1. Entonces nos estamos moviendo tantito a la izquierda y la parte entera nos queda igual a 16. Déjame hacer otro ejemplo. Vamos a ponerle por acá la parte entera de, de, no sé, de 23 menos 1 entre 23. Ahora, no tenemos por qué calcular 1 entre 23. Simplemente 1 entre 23 es algo entre 0 y 1 que se lo estamos restando a 23. Así que estamos tantito a la izquierda de 23 y de este modo la parte entera debe ser igual a 22. Esa es más o menos la idea. También funciona de la otra forma, que en vez de sumar algo chiquito, perdón, de restar algo chiquito, sumemos algo chiquito, por ejemplo, por acá, si tenemos este 2 punto y tantito, parte entera de, vamos a ponerle 2.4, pues o sea, si sí podemos encontrar un número que al sumárselo, un número suficientemente chiquito, que al sumárselo, la parte entera no cambie, que sea igual a la parte entera de 2.4, que sea igual a 2 y eso pasa en general para cualquier valor, ¿sí? En realidad en cualquier lugar, por aquí o por acá, o no importa qué tan cerca estemos de 3, o incluso en 3 o para cualquier eh, valor x, parte entera de x es igual a parte entera de x más y, si y es suficientemente pequeño... suficientemente pequeño... pequeño. Y te hace preguntar, bueno, pero pues qué latoso, qué tal que yo quiero encontrar parte entera de x y ya, no tengo por qué meterme con más líos con parte entera de, de o ajá, con parte entera de x más y, y meter más variables, eso puede ser horrible. Y la respuesta es que no, que en realidad lo que puede ser horrible es que no quiera sumarle nada. Para eso déjame hacer un problema y voy a pasarme para acá abajo. Ah, no, mira, acá abajo tengo otras cosas, entonces voy a pasarme eh, para la derecha, para acá. Entonces vamos a resolver un problema en el cual vamos a aprovechar esto de sumar o restar algo chiquito, ¿vale? Y vas a ver que va a ser súper importante haberlo hecho. Entonces el problema dice lo siguiente, lo voy a escribir, luego lo intentas y luego te cuento la solución. Dice así. Problema. Determina. Determina. ¿Cuál es el residuo? ¿Cuál es el residuo? De dividir. De dividir. Y aquí va un número con parte entera. Parte entera de 2 más raíz de 3 elevado a la 100 entre 3. Entonces esto se ve horrible. Mira, tenemos una raíz de 3, que ya de por sí es algo feo, a la cual luego le tenemos que sumar un 2. ¿Verdad? Entonces ahora tenemos dos términos sumados que tenemos que elevarlos a la 100 y finalmente tenemos que sacar la parte entera. Bueno, ya con la parte entera eso nos da un número entero y ese número entero queremos ver qué residuo nos da pues al dividir entre 3. Bueno, entonces eh, aquí es el momento para que intentes el problema si quieres, pausale tantito y ahorita ya voy a empezar con la solución. Entonces la solución dice así, solución. Acá arriba tenemos... 2 más raíz de 3 a la 100, que es un número feo. Pero, ¿qué sucede si además de considerar eh, 2 más raíz de 3 a la 100, consideramos 2 menos raíz de 3 a la 100? Lo voy a poner con este color. 2 menos raíz de 3 a la 100. ¿Qué pasa con estos dos números? Bueno, el de acá arriba lo podemos desarrollar con, con binomio de Newton. ¿Va? Entonces no voy a escribir todo el binomio de Newton, solo voy a escribir algunos términos para que nos hagamos una idea. Entonces nos quedaría 2 a la 100 más, y luego tiene que ser 100 en 1, 100 en 1 multiplicado por 2 a la 99, y luego multiplicado por raíz de 3, y luego más, 100 en 2, por 2 a la 98, por raíz de 3 al cuadrado, más voy a poner un término más nada más, eh, 100 en 3 por 2 a la 97 por raíz de 3 al cubo, más puntos suspensivos. Entonces aquí tenemos este binomio al cuadrado, pero el binomio de abajo es igualito, solo que ahora se van alter alternando los signos más y los signos menos. Entonces tenemos 2 a la 100 menos este, 100 en 1 por 2 a la 99 raíz de 3, más 100 en 2, por 2 a la 98, eh, raíz de 3 al cuadrado, más 100 en 3, ah, no, aquí es menos, ¿verdad? Eso es lo importante, menos 100 en 3, por 2 a la 97, por raíz de 3 al cubo, más ta, ta, ta. Entonces, ¿qué sucede si sumamos estos dos? ¿Qué pasa si hacemos 2 más raíz de 3 a la 100? ¿Va? Y luego le sumamos. 2 menos raíz de 3 a la 100. Creo que ya cambié de color, pero bueno. Si sumamos estos dos, pues se sumaría todo este binomio. Y no lo vamos a hacer porque está horrible. Pero solo quiero que agarremos un poco de la intuición de qué sucede. Aquí va a quedar un entero, ¿verdad? Que es 2 a la 100 más 2 a la 100, que es 2 a la 101. Luego acá se va a cancelar porque el más va con el menos. Entonces este, estos de acá, que son raíz de 3, ya no aparecen. Acá tenemos raíz de 3 es al cuadrado. Eh, que son 3, entonces es un entero por otro entero por otro entero. Todo esto de acá es entero. Acá, cuando el raíz de 3 está al cubo, se cancela. Entonces, todos los raíz de 3 a exponentes pares, todos esos, eh, pues sí sobreviven, pero a exponentes impares se cancelan. De este modo, esto de acá, aunque no sepamos cuánto vale, es un entero. Entero. Muy bien. No solo eso, es un entero y ese entero es igual a 2 a la 100 más 2 a la 100. ¿Y qué sucede con todos los términos de aquí en adelante? Pues de aquí en adelante, todos estos de acá, aquí es raíz de 3 al cuadrado, o sea, aparece un 3, luego es raíz de 3 a la cuarta, aparece otro 3. Entonces es un entero de la forma 2 a la 100, más 2 a la 100, más 3 veces un entero. Ahorita esto va a ser importante. Bueno, esa es una idea. La primera idea es considerar el que tiene menos y sumarlos. Y resulta que eso es entero. Pero además este de acá que tiene menos, yo digo que es un número muy chiquito. Es súper chiquito, de hecho. ¿Por qué? Raíz de 3, más o menos cuánto es, pues es 1. Punto y tatata, ta, 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 ¿verdad? Entonces 2 menos raíz de 3 está, es un número entre, entre 0 y 1. De hecho, es un número eh, eh, más chiquito que. Pues sí, es mucho más chiquito que 1, porque raíz de 3 es como que 1.7 y tatatá, ta, ta. Entonces 2 menos raíz de 3 es punto .2, tatatá ta, ta, y elevado a la 100. Se hace todavía más pequeño. Entonces este de acá es muy, muy, muy chiquito. Súper chiquito. Va. Entonces ahí te va la, la idea que está buena para recuperar esto que vimos acá a la izquierda. Entonces la idea es la siguiente. Nosotros queríamos parte entera de 2 más raíz de 3 a la 100. Sin embargo, sabemos que este número de acá es un número entero. Entonces yo digo que parte entera de 2 más raíz de 3 a la 100 es igual a la parte entera de 2 más raíz de 3 a la 100 más 2 menos raíz de 3 a la 100 menos 1. Y justo la idea es lo que ya platicamos antes. Justo la idea es, mira, esta de acá, este número de aquí es un entero. Si a este entero le quitamos este número de acá que es súper chiquito, entonces la parte entera nada más baja en 1, este número de acá que es súper chiquito, entonces la parte entera nada más disminuye en 1, pero afortunadamente este número de acá, este número de acá ya es un entero, así que obtener su parte entera, pues es simplemente quitarle los símbolos, así... Chu chu chu, chu chu chu. entonces esto de aquí es igual a este número que dijimos que es un entero y que es de esta forma, entonces eso es igual a 2 a la 101, porque tenemos 2 veces 2 a la 100, ¿verdad? más 3 veces un entero. Entonces ya estamos a nada de terminar. Nada más si queremos saber cuál es el residuo que deja este número al dividirse entre 3, este de acá no nos importa porque es 3 veces un entero y el 2 a la 101 lo podemos calcular eh, con congruencias o podemos dar un argumento de, ah, así va sucediendo las cosas. Entonces como como no estoy seguro de que ya hayas visto los videos de congruencias, pues nada más vamos viendo un patrón. 2, ¿cuánto deja de residuo al. Ah, aquí me faltó un 1, ¿verdad? 2, ¿cuánto deja de residuo al dividir entre 3? Ah, pues 2. La siguiente potencia es 4. ¿Cuánto deja de residuo? Ah, pues 1. La siguiente es 8. ¿Cuánto deja de residuo? 2. Luego es 16, que deja residuo 1, ¿verdad? Es 15 más 1. Y así sucesivamente. Entonces, 2 a la 1 deja residuo 2. 2 a la 2 deja residuo 1. Entonces, 2 a la potencia impar deja residuo 2. Y de este modo 2 a la 101 deja residuo 2, pero si le restamos 1, deja residuo, le voy a poner así, es congruente con 2, módulo, ah no, 2 menos 1, se me está pasando el 1 a cada rato, módulo 3, es decir, deja residuo 1, módulo 3, ahí está, listo, este 1 se me quería escapar, pero afortunadamente no lo logró. Y así, este esta expresión de acá que se veía súper espantosa, pudimos encontrar su residuo fácilmente sumando un número chiquito y aprovechando cómo se, cómo se comporta la función parte entera. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si tienes dudas, eh, te recomiendo que lo vuelvas a ver. Y nos vemos hasta la próxima.